Hoy salió esta Dan en SBC. Ahora, ¿cuándo te recomiendo esta carta? Como lo dije en el video anterior, si te hiciste a Morgan, si te hiciste a Swanson, yo creo que para ti es obligatorio hacerte a Dunn. Ahora, hermano, esta es una muy buena carta. Yo probé su carta de oro y tiene cositas que no tiene cualquier mediocampista. ¿Por qué? Ahorita te voy a explicar. 1.55 m de altura, es bajita, controlada, su tipo de aceleración, el combo de 4 en estrellas, derecha ella. Con respecto a los roles, tenemos creadora lateral como mediocampista derecho, tiene muy buenos cambios de posición, ojo. Y si la quieres utilizar como lateral, también puedes. Esto, hermano, no lo había contemplado, ¿eh? Los cambios de posición en realidad me gustan de esta DAM. Puede ser mediocampista, que para mí es su mejor posición, o puede ser también extrema izquierda. La vamos a probar como MC box to box, ¿ya? No como medio extremo, que no me gusta tanto ese rol plus. Ahora, con respecto a su playstyles, tenemos el cohete y tenemos rapid, quiere decir que va a acelerar muy bien, y aparte vamos a utilizar el speed boost con esta carta. Tiene implacable y tiene acrobática, que ese playstyle no lo vamos a utilizar mucho. Lo que sorprende y destaca de esta Dunn es su ritmo, ya que tiene 90 en general y para el mediocampo es realmente top. Tiene un tiro decente, sin más, tiene un pase bueno, pero no tiene playstyles en pase. Y esto me preocupa un poco, porque el pase en el mediocampo es bastante importante. Que tenga el tiki-taka me gusta, que tenga el pase largo me gusta, pero no tenemos ningún playstyle. Vamos a ver qué tan sólida es en el toque a primera, pasando en general esta Dunn. El regate tiene que ser muy bueno por la estatura y por los números. La defensa bastante buena también en el medio campo. No es espectacular, pero yo creo que sí, algunos balones te va a cortar, va a robar. No tenemos playstyle tampoco en defensa. Y físicamente tiene 82 de fuerza, pero hay que ser sincero, ¿no? Al medir 1.55 m no va a destacar tanto en esto. Pero sí, el tema energía creo que se va a notar. Ahora sí, carta interesante de Dunn. Vamos a ver qué tan chetada está. Ah, el L1 triángulo en primera, dices. Dunn. Ahí está. Bueno, casi la malogra Dunn ahí, ¿eh? Penal. No fue penal. Voy a ser bien sincero. Le están robando un poquito a Rivala, pero vamos a aprovechar con Dunn. Vamos a colocarla en la esquina. No, mentira, lo engañé. Oye, le robaron un poquito, ¿no? Se puso nervioso, ¿eh? Bueno, ahí se equivocó el rival. Bien para Dunn. Bueno, ahí se equivocó el rival. Bien para Dunn. Toque en primera, Dunn. Vale, eso es lo que quiero probar. Su toque en primera. Buen pase, excelente. ¡Dunn! Pero la mueve muy fácil ahí. Recupérame el balón, Dunn. Bastante chiquita, ¿eh? Recupérame el balón, excelente. Ahí con el técnico, muy bien. Ahí con el técnico, excelente. No. Estoy tratando de llegar a 120.000 suscriptores antes de que termine el año, y para eso necesito de tu ayuda. Así que si te está gustando el video, te agradecería un montón que le des un like y le des a ese botón de suscripción. ¡Ay! Ese giro de Rice. Muy bien, Dunn ahí de nuevo. Mira ese pase a Swanson. No, ese pase fue muy bueno. Ven acá, Dan. Speed boost ahí, Dan. Quería probar, ¿ya? Quería probar. Ay. Ese Konaté siempre está bien paradito. Oye, es que en todas las plantillas nos encontramos con Mbappé y Thuram, ¿no? En todas, literal, ¿eh? Vuelvo loco. Me acaba de salir Saliba y lo tenía transferible. Excelente. Si te salió en trans, ahí tienes las monedas. Yo me salió Rudiger, pero no sé si ponerlo por Saliba ese Rudiger, ¿eh? Muy bien, Dan ahí. Ven acá, Thuram. Ven acá, Dan. ¡Ay! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, Dan! Sin ángulo. Vale. Por arriba no va a ganar, ¿no? No, claro que no. Yo estoy jugando un poquito muy mal. Bien, Dan ahí, excelente. Ahí está. ¡No! ¡Qué buen speed boost había hecho, ¿eh? Lástima la definición. Sin sentido lo estoy haciendo. Bien ahí, excelente. Oye, le cambié el rol y
Sí la siento un poquito más picosa, Dan. Pase a Mbappé. Cualquier cosa quise hacer ahí. Mira, ahí está. Por su nuevo rol, ¿no? Se coloca ahí. ¡Ey! Claro, falta. ¡Penal! No sé. Creo que el rival metió de casualidad esa falta que metes a propósito en el FIFA, que no me acuerdo con qué era. Pero lo habrá hecho de casualidad, ¿eh? Sí, no. Ven acá. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Dun, dun, 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 dun! Sí, quería que se gire otra vez. Túnez es tuyo, ¿eh? Bien, Dun. Ahí puede... ¡Uy! Le diste el espacio, ¿eh? Le diste el espacio. Y Dun no va a fallar desde ahí. Muy bien, no le des ese espacio porque tiene el speed boost. Y eso es lo interesante. En una mediocampista de este perfil... el speed boost que tiene por el 90 de ritmo y por los play styles, ¿no? Ahí tuvimos que pegarle en verde y fue un muy buen gol. Uy, qué bien la mandamos a correr ahí a Dan. Nos llevamos al... Horrible lo hice. Mira, Dun. Ahí lo está marcando Neymar, pero se ha puesto en offside. Uy, fuiste ahí. ¿Cómo que no se puede llevar al portero? Definí horrible. Con la 4-4-2, ¿no? Y ya no estoy utilizando 4 la... Mira. Ahí la mandamos a correr. Se la dimos a Morgan con Dun. Y Morgan va a ganar y va a definir perfecto. Claro que sí. Bien, Dun. Bien, Dun por 2. Bien, Swanson, ¿ah? Bien, Swanson. Dan para Mbappé y Mbappé para adentro. No, Sánchez. Ahí está. Eso es lo que tiene, ¿no? Pero por derecha para aprovechar su pierna buena. Ahí, por ejemplo, no utilicé el time finishing. Y con zurda no definió también. Y a Dan así como extrema. O sea, lo que tiene es esto, ¿no? Puede irse de lateral también por un tema ritmo, por un tema regate. Aquí tenemos a Morgan. Podemos probar desde ahí con Morgan. Muchachos, conclusiones de esta Dan. Gente, lo probé con estilo de química básico. Yo creo que le podemos dejar este estilo de química para mejorar todos esos atributos que hemos enganchado. Le podemos meter un ancla o un sombra para mejorar en defensa, que yo creo que también les iría bien. Pero yo creo que con básico es suficiente, gente. Esta carta vale más de 200.000 monedas, como dice el SBC. Para mí, si te soy bien sincero, me parece un poquito cara. Es por eso que en FUTBIN tenemos más dislikes que likes. Ahora, te voy a dar las notas a sus números, a sus estadísticas, y te voy a decir qué tan bien me pareció y lo voy a comparar con algunos mediocampistas meta muy utilizables en este FC25. 90 de ritmo, 89 de aceleración y sprint de 91. Es un ritmo muy top en el medio campo. Creo que no tenemos una carta con estos atributos tan buenos en este tema, en el tema ritmo, en esa posición y tan completa. Dan, como lo pudimos ver, y si sabemos aprovechar esto, ya te lo voy a repetir de una vez, si tú sabes romper en defensa o romper en el medio campo con un speed boost, porque tiene estos playstyle de veloz y de paso veloz, créeme que esta Dan te va a rendir genial. Lo hicimos varias veces, ojito, y por ahí generamos e hicimos goles con esta Dan gracias a esta mecánica del Speed Boost, que ya tienes un short en YouTube de cómo realizarlo. Ya a esta altura ya deberías saber cómo hacer el Speed Boost. Entonces, esta carta lo hace muy bien el Speed Boost, lo repito. Entonces, si sabes esta mecánica, ahí te puede romper partidos. El tiro, a ver, time finishing en verde, primero con zurda, muy bien. Con derecha ahí fallé algunos tiros, tiene una definición decente. Pero en general, y otra chance bastante clara con zurda en un partido apretado, tengo que decir que la definición sí se siente de 80. Time finishing en verde lo va a hacer espectacular, pero si no, cuidado. Tiene buen posicionamiento, fuerza de tiro decente, tiro largo por ahí, pero no tenemos ningún play style en remate. Y esto también se nota en esta carta. Yo al tiro lo voy a dejar en 81, al ritmo yo lo voy a dejar en 90. El pase tiene una muy buena visión, tiene un muy buen pase corto también, tiene buen pase largo. Ahora, gente, me dio un pase con L1 triángulo en primera a Morgan, que esto sí lo hace bien. El pase corto también me parece
bueno, muy bueno está Dan, pero obviamente se nota que no tiene este playstyle del tiki-taka, ¿no? Que es este de acá, que lo tienen cartas como Patrick Jarro, como Frenkie de Jong, y de hecho, si tú quieres jugar rápido, necesitas ese tipo de cartas, ¿no? Como lo tiene, por ejemplo, una Putella, ¿no? Cartas utilizadas en el meta tienen este playstyle en el medio campo. Entonces, no lo tiene, pero de todas maneras no son malos sus pases en primera. Por ejemplo, Thuram no lo tiene, pero ya sabemos que Thuram la gente lo utiliza para defender, ¿no? Ese Thuram te corta absolutamente de todo. Entonces, no es el caso tampoco en defensa de Stadán, ya vamos a hablar de eso. No tiene ese playstyle, pero el pase es bueno. Yo lo voy a dejar en 85. El regate me parece muy bueno, pero creo que me esperé que sea más ágil esta carta. 85 se eleva 89 con este estilo de química. Yo lo voy a dejar en 87 más o menos el tema de la agilidad. Yo creo que por el body type sí se gira rápido, pero repito, me esperé un poquito más de agilidad, pero no es mala. De todas maneras tiene un gran balance, tiene buena reacción, el control de balón es buenísimo, los regates también, ¿no? Al regate yo le voy a dar una calificación de 88, ¿no? El regate es de lo que más resalta junto con el ritmo. Tema defensivo, gente, ¿esta Dan intercepta? Sí, se nota que no tiene playstyle de intercepción, pero de todas maneras, uno que otro balón cuando pasa cerca de ella sí mete el pie, brega decente, tiene entradas buenas, pero se nota que no tiene playstyle de anticipación. En defensa, es una defensa correcta, yo le pondría un poquito más de 80, un 82 yo creo que es justo para esta Dan. Claro, no cabecea nada, ¿no? Por arriba no va a ganar, no importa el salto. Tema físico, 82 de fuerza. A ver, mentira, muchachos, no se nota. Lo vimos 86, como dice la carta con este estilo de química. Se siente muy, muy débil. De hecho, por ese body type, pierde mucho el balón. Cuando lo presiona, por ejemplo, con un Thuram, pero ya lo tienes encima, Thuram, poco difícil, ¿no? Pero ahora, tiene un muy buen técnico. A pesar de no tener este playstyle, por el regate lo hace bien. Y esto es interesante utilizarlo en el medio campo para generar espacios, y esto sí me gusta, tiene muy buen regate, pero el tema físico definitivamente le falta a esta Dan, es por eso que le voy a dar un 75 de calificación. Ahora, gente, ¿recomiendo esta carta por encima de las 200.000 monedas? Sinceramente no, yo sé que muchos tienen a Morgan y le están dando química con Swanson, ya, no es necesario que se hagan a Dan. Yo prefiero, por ejemplo, obviamente este Thuram es una completa locura, pero preferiría en vez de esta Dan por el toque en primera una Patrick Jarro. Por la Trivela, si lo utilizo por acá, preferiría un Frenkie de Jong, ¿no? Que está mucho más barata. Ahora, por un tema de química, aparte de la química, para poder dársela tuve que fichar a esta lateral. Ahora, me parece interesante que pueda funcionar como lateral. No la probé en esa posición, te voy a ser bien sincero, pero es muy chiquita. Igual ahí en físico no le va a ganar a nadie. Y repito, en el tema defensa no es que sea tan sólida. Así que una lateral meta no es. Una mediocampista meta no es tampoco. Porque lo que necesitas para el meta es buen toque, pase en primera, por ahí un tiro de larga distancia. No tanto el speed boost en esta posición. Ahora, repito, si la sabes aprovechar. Si la utilicé con su rol de extremo, de mediocampista extremo. Me gusta también este rol. Como mediocampista extremo, pero siento que se abre mucho. Entonces, para mí, me gusta más que tenga el rol de todoterreno, ¿no? Para que se quede en esa línea. En general, le voy a dar un 7 de 10. Calidad-precio me parece un poco cara. Morgan está cara también, Swanson está cara, pero Swanson es buenísima. Morgan es una completa locura con su tiro colocado y con esa definición. Pero Morgan también pudo estar más barata, ¿no? Entonces, con respecto a rendimiento, sí le voy a dar un 8.5 sobre 10, es una buena carta, pero incluso yo probé mucho su carta de oro y si te soy sincero, no sentí un boost realmente impresionante con respecto a su versión base. Entonces, por ahí, por el precio, no la recomiendo tanto. Es una buena carta, te ofrece buenas cosas, pero yo creo que por el precio no vale tanto la pena. Gracias por ver esta review y nos vemos en una próxima.